¿Esta es la mejor utilidad de todo Evade? Hola, yo soy Scully, el tipo que sube videos sobre Evade. Básicamente he visto a bastante gente utilizar esta nueva utilidad que hace unos días pasó de ser la peor utilidad a la mejor. Yo estoy seguro de que todos quieren saber cuál es esta utilidad de la que estoy hablando. Y es nada más y nada menos de el señuelo. Al usarlo genera un señuelo tuyo, o sea, básicamente es como un bot, como los que yo tengo, que camina hacia adelante. El enemigo, o sea, el bot, podrá apuntar a tu señuelo destruido cuando sea golpeado o si pasan 30 segundos. Básicamente esta era una porquería porque básicamente el clon que lanzaba esta utilidad se bugueaba o básicamente el Nextbot al tocarlo ya moría y pues era una basura. Pero en el día de hoy me he propuesto a usarlo para ver qué tan roto es. Literal, lo equipé. No lo equipé, qué imbécil. Pues en el video de hoy voy a ver si está bien roto esto o no. Seré como un desmintiendo cosas en Evade. No, mejor. Bueno, como ven, ya lo tengo equipado y básicamente esto me recuerda mucho al Spy de Team Fortress 2. A ver, primero lo vamos a hacer con un Xbox normal, ok. Pues ya he puesto a Brody y básicamente le bajé todo el volumen porque qué puto sonido más estresante, literal, boludo. Ok, vamos a activar a Brody y... vamos a ver. Uy, no, amigo. Y básicamente nuestro clon va a seguir caminando... haciendo que el Nextbot sea pendejo, literal. Ahí hay otro. Ok, básicamente... uy, amigo, cuidado, 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 Mr. Beast. Básicamente el bot va a estar ocupado persiguiendo... hijo de tu... como les digo, vamos a tener como bastante tiempo. Como unos 10, 15 segundos o 30 segundos, algo así, leí, weón. Para escapar, literal. Sirve también para Munzi, ya lo he intentado. Y Katjar, literal, weón. Así que es la mejor utilidad hasta ahora de todo el puto juego, literal. 10 de 10, literal. Oye, espera. ¿Sabías que si te suscribes... salen colores? Y también sabías que si le das like, también salen colores. Qué loco, ¿no? Pero antes de todo voy a saludar a todos los miembros del canal actualmente. Un saludo para... uy, no, qué aburrido, amigo. No, mentira. Para Neti, para Gotara, para Víctor, para Mora, para Sofía, para Leo, para Karen, para Brandon, para Ivana, para Neko, para Rope, para Diana, para Hat, para Miriam. Ah, Miriam, ok. Lautaro, King, el Yanchu Bros, Strawberry, se borró el canal. Qué mierda. Metzoren, Jona, que supongo que es John. Sons, Isan Gamer, Ashi, Victoria, Chai Berry, Héctor Juega, Chris, Paz, Carlitos, Zenitsu, Abraham, SXNT, Morphy, Tizi, Mr. T, un gato todo chiquito, el Yosha, Espectro, Fede, Ramírez, Teai, Non y gato soviético. Dios, amigos, son demasiados, gracias. Me pregunto si el... ¿cómo se llama? Esta huevada. Me pregunto si esto funcionará con Katjar. ¿Funcionará, huevo? No, no creo, ni cagando. A ver, vamos a probar. Ok, ahí está Katjar, huevo. Pero ¿funcionará, puta? No creo. Como es rápido, huevón, me va a alcanzar en 2 segundos, literal. A ver, a ver. Lo activo. ¡Ay, no, 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 no! A mí no, a mí no. No, a mí no. Creo que tenía que probarlo con un Nextbot que no vaya tan rápido, huevo, creo. Ahí estoy yo, huevón. ¿Qué pasa si pongo un ciber? Puta, ahí está, weón. A ver, espérate, espérate, me voy a alejar, literal. Ok, con cuidado, weón. Como es rápido, lo voy a hacer el toque. No, 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 que se mote. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, uy, uy, amigo. Uy, funcionó, weón. Uy, bien, 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 funcionó. Ok, ok, lo logré extraer, weón. Pero no sé cuánto tiempo se regenera el Nextbot. Ahí viene, weón. Ahí viene. ¿Viene ahí? Ah, no, no, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Ahí sigue. No, ya, ahí viene. Ah, ok, sí funciona. A ver. ¡Delta 1! ¡Amigo, le valió verga! Como que es un arma de doble filo, literal, weón, porque a veces el Moon sí viene por mí, pero a veces vendrá por el bot, literal, no, no, por el clon, por el clon. Creo que voy a probarlo con Kaya, a ver. Ok, primero voy a poner el clon. De ahí activo. ¡Avanza! ¡No! ¡Puta madre! Voy a hacerlo otra vez, pero más rápido, a ver. A ver, primero voy a poner el clon, que vaya de frente, literal, a ver. Camina. Oh, amigo, sí me veo, literal, qué asco. Muy bien. Ah, ok, ok. Ok, ok, bien, bien, bien. Voy a intentar ganar la calle, a ver, weón. Ok, tengo entendido que el clon no puede morir, literal, hasta que tenga... hasta que pase un tiempo determinado, literal. Así que, puta madre, no, weón. No, 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 weón. Ven acá, ven acá. No, amigo, se teletransportó, weón. No, 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 no. ¡Sálvame! Estoy buscando un mapa literal, huevón, que sea así bien fácil para intentar hacer un truco así para ganar la ronda rápido y me toca esta huevada de mapa literal. He visto a varias gente literal en este mapa usar el señuelo y le sale perfectísimo literal. O sea, ¿a qué me refiero, huevón? A que básicamente el señuelo distrae a los Nextbots tanto que podemos ganar la ronda acá, huevón, sin movernos literal. Mira, mira, mira. Quiero probar si funciona, a ver, con Angry Munzi, a ver, porque puta, poner a los tres de golpe creo que no fue la mejor idea, literal. A ver, vamos a ver. Primero, voy a poner esto y lo voy a activar, a ver.
Dale, dale, no te distraigas. Ahí puse acá ya literal. A ver, mi. Ah, mi. Se distraen. A ver, espera. Tengo que esperar a que... Uy, no, ya son tres ahora. Ok, se buguean. Viene otro, lo distraigo. Entre los tres. Ay, no, amigo, no. Ah, pero sí funciona. A ver. Ah, puedo estar así todo el rato, huevón, y nunca voy a perder. Ah, sí se puede, entonces, mira. Va el clon. Los pendejos lo siguen. Pero no le hacen nada. Ah, ok. No, amigo, no. No funciona, huevón. No. Uy, gracias a Dios. Ok, como que tengo que alejarme un poco literal para que los pendejos no vayan hacia mí. Ok. Ah, ok, básicamente. Ah, ok, ya estoy entendiendo. O sea, ponerte en un lugar seguro, literal, así que muy difícil que los pendejos de estos te atrapen, literal. Y tener el señuelo, literal. Y cuando se acabe, lo pones. Y te alejas un poco para que no te detecten. Uy, amigo. Y básicamente te quedas campeando, literal. Puedes ganar una partida si toca Angry Munsi. Mira, hasta con Kaya, literal, funciona. Apenas mueres, tienes que ponerlo rápido. Ahí la viste. Te alejas. Ah, ok, sí funciona, huevón. O sea, puedo alejarme, mira, puedo estar acá como si las huevas. Porque funciona, pero tampoco hay que ser tan pendejos para acercarte tanto. Ah, no sabía que se podía hacer hasta con Kaya, literal, huevón. No les digo que este es el objeto más roto de todo Evada, literal. O sea, con esto puedes ganar rondas como Super Munsi, Angry Munsi, literal, huevón. O sea, quedarte en un punto, campeando, literal, solo poniendo esta estupidez y ya ganas, literal. Como digo, huevón, esto antes no funcionaba, literal, huevón. O sea, lo usábamos... Mira, voy a probarlo otra vez, mira. Viene Freddy, pongo el esto, va, se distrae. ¿Ya ves? Básicamente ponías el clon, pero si el Nexbot lo tocaba una vez, literal, el clon ya valía mierda, literal, huevón. Porque lo mataba al toque, literal. A menos ahora resiste. Como pueden ver, mira, lo toca, pero el clon sigue. ¿Ya ves? Ahora sí, pues. Ahora sí sirve, huevón. Y ahora, como pueden ver, esta utilidad es la más rota de todo el puto juego. Literal, le ganó a Kajar, a Munsi. Le puede ganar hasta Angry Munsi, literal, huevón. Así que, confirmado, sí o sí, esta es la mejor utilidad de todo el puto juego, literal. Mejor que cualquier objeto hasta el día de hoy. No sé si implementarán más utilidades mejores que esta, pero actualmente esta es la mejor, literal. Así que, sí, o sea, que sí es verdad, entonces, huevón. Y bueno, con esto se puede confirmar que básicamente esta es la utilidad más rota de todo el juego, literal, huevón. Espero les haya gustado el video y si les ha gustado, por favor denle like, compartan con sus amigos y por favor activen la campanita. No, en serio. Puedo alejarme, mira, puedo estar acá como si las huevas...